Sí. ¿Segura? Sí, pero es que no sé si le pegamos a alguien. Ay. No. Sí. Salió de la nada. No, se tiró contra el... Era una mujer, tío. Sí. Dios, a ver, quédate aquí. Dios, no. ¿Qué? No, no te bajes, mi amor, es una chica, no te bajes, por, no te bajes. Es que... Ay, no. Dios, no, mi amor, métete de nuevo, no te va a servir. Señor, ¿la conoce? No sabe quién es. Necesita ayuda. Señor. ¡Ey! Hay que llamar a una ambulancia. No. Hay que llevarla al hospital. Si no, se va a tardar mucho. No la voy a mover. No la quiero mover. ¿Qué? ¿La vamos a dejar aquí que se muera? Agárrala, cálmala, vamos a llevarla. No, ábreme la puerta, ve. ¿Cómo estás? Ey, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? María. A ver, voy a intentar cargarte, ¿sí? Despacito. No te muevas, déjame que yo te ayude. Espérate. Estúpidos. Todos los pueblos del mundo conocen una amenaza nocturna que se alimenta de la sangre de sus víctimas. Existen cuentos, mitos y leyendas sobre estas criaturas de la oscuridad que aterrorizan a los más indefensos. Seres que, tarde o temprano, revelan su verdadera naturaleza sin poder controlarla. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Pero era la única clínica que teníamos cerca, mi amor. No, ya no tengo pila en el teléfono, a ver. María, ya llegamos a un hospital, ¿ok? Te vamos a ayudar para que bajes. A ver. Dios, no fue mi culpa, mi amor, no fue mi culpa. Yo sé que no fue tu culpa. Espera, despacito. Pero a ver. Despacio. Con cuidado, despacio. ¿Sí? Sí, despacito. María, ¿estás bien? Trata de que despierte o algo así, no sé. Despacito. ¿Está bien? Ahí saco. Eso. Despacito, sí. Pásate. Pásate. Mi amor, no sé si... Dale. Vámonos. Sí, vámonos. Despacio. Aguanta. Está horrendo. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Traigo un herido! Doctora, ¿dónde...? Póngala ahí. Sí. ¿Qué le pasó? Despacito. La atropellamos. Salió de la nada, ella. ¿Eso fue lo que le pasó? ¿La atropellaron? Sí, cayó encima del auto. Muchas gracias por decírmelo. Permítame un momento. Su corazón late muy despacio. Esto no está bien. A ver, vamos a llevarla a un cuarto. ¿Pero no hay nadie que nos pueda ayudar? No, estamos en proceso de cierre. Solo hay dos paramédicos y un doctor y se fueron a una urgencia. Vamos. Sí, le ayudo. Empuje. Sí. Vaya, vamos. ¿Por qué no despierta? Sus signos vitales son muy anormales. Al parecer, la conmoción cerebral es más grave de lo que pensaba. Tienen que llevársela de aquí. No, pero es que ¿cómo vamos a moverla si está tan grave? ¿No se supone que en algún momento debe de regresar el doctor? Sí.
Pero estamos muy reducidos de equipo aquí. Yo no me puedo responsabilizar de su salud. ¿Qué es eso? ¿No se supone que estamos solos aquí? Yo también había escuchado como voces hace rato. Hay otros motivos por los que se tienen que ir de aquí. ¿Algo más en que pueda ayudarles? Tienen mucho miedo a que esa chica los demande, ¿verdad? Por eso están tan preocupados por su salud. No. Estamos siendo responsables. Nosotros la atropellamos y por eso la trajimos aquí. Sí, aunque no fue nuestra culpa. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? Estamos de paso. Bueno, a ver, es que eso qué tiene que ver con la salud de la chica. Hace un año, esta clínica estuvo infectada por un virus o algo extrañísimo que mató a todos los pacientes. Muchos pacientes. Fue terrible, horroroso. Todavía escucho los gritos de esa pobre gente muriendo, pero el virus o lo que haya sido ya no está aquí. Y ha venido mucha gente, y toda la gente que viene dice que las almas andan penando por ahí, ¿los ven? Yo no los he visto, pero sí los he escuchado, como usted. Pero usted no cree en eso, ¿verdad? No importa lo que yo crea. El caso es que vamos a cerrar. Y yo no puedo hacerme cargo de la salud de esa chica que además tiene unos signos vitales rarísimos. Se la tienen que llevar de aquí para hacer estudios. ¿Qué? No. ¡Señora! ¿Qué pasó? Sí, a ver, espérate. En la cama, por favor, póngala si es tan amable. Sí. Despacito. ¿Qué es eso? Es sangre. Por favor, ayúdenme. Tranquila, y viene de sus heridas. Es su sangre. Tranquila. Siento que se ve un poco como tensa, como si algo lo hubiera asustado. Señora, ¿de verdad que nada más somos nosotros aquí? Sí, a menos que... ¿Qué? ¿Que sean, no sé, las almas que se paseaban por aquí? ¿Sabe qué, señora? Sí, tiene razón. Mejor nos vamos de aquí, ¿no? Mejor nos... ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Eso, respira. No. Bueno, tranquila. Sí, despacito. Súbele a la cama, respira, por favor, acuéstala. Tranquila. Respira hondo. Eso, póngate ahí. Despacito. ¡Ay, Dios! Respira hondo. Tranquila. No. Ay, no. El bebé. Tranquila. ¿Van a hacer antes? No, no pueden hacer aquí. No, ya les dije que aquí no hay equipo suficiente para que nazca el bebé.
Eso. Mírame, mi amor. Mi amor, conmigo. Respira. Eso. ¿No tiene algo para el dolor? ¿Algo, no sé, que no vaya a dañar el bebé? Sí, sí. Seguramente tengo algo. Sí, claro. Tranquila, voy a buscarlo. Sí, sí, sí. Por favor, vaya. Tranquilo. Eso, mi amor, respira. Respira. Está todo bien. Algo no está bien con el bebé. ¿Qué? Es que, mi amor, a ver, no sé qué sea peor, si tenerlo aquí o tenerlo en el carro camino a otro hospital. Eso, respira, respira conmigo. ¿Mm? Eso, eso. Ya. ¿Qué? Ya, ya. Estoy sintiendo. ¿Paró, paró un poquito? Ay, ¿qué? ¿Silvia, es usted? Eso, relájate, relájate. Sí. Apóyate, mira, descansa. Eso, ahí está. ¿Qué es eso? No, no, no es nada, mi amor, no es nada. Ya, relájate. Ya, me quiero ir de aquí. Pero es que... Tengo que irme. De aquí. Por favor. Sáquenme de aquí. Esta grabadora ya me tiene hasta la... No debiste salir de tu cuarto. Sí. Sáquenme. Están en peligro. Sáquenme aquí. Sí, sí, está muy bien. A ver, estabas muy mal recién. Te atropellamos, tienes que descansar, ¿sí? Estás mintiendo. Están en peligro. Ya le puse un calmante a su esposa. Se ve mucho mejor, pero... Sí, ya sé, ya sé. Tenemos que irnos, que nos vayamos a otro lado, ya lo dijo. Por favor, descansa, ¿sí? Yo la cuido. Qué bueno que despertaste. Y vete, Iván, te van a llevar a otro lugar. Sí, sí. Yo no puedo ir con ellos, por favor. Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Te estás curando muy rápido. ¿Quién eres? Bueno, por lo pronto... Ahora regreso. Quédate aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, nada. No pasa nada. Todo está bien. El bebé. Van a ser aquí, ¿verdad? No. Bueno, no, no lo sé todavía. Relájate. Tranquila. Todavía no sanas del todo. Ahora regreso.
¿Estás segura que te sientes mejor, mi amor? ¿Sí? Sí, mejor, mucho mejor. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Está bien? La chica. María. ¿Qué con ella? ¿Está mal otra vez? No, al contrario. Sus heridas y sus lesiones están sanando demasiado rápido. Yo nunca había visto nada así. Sus signos vitales y esa sangre negra, casi negra. A ver, sí, mi mujer ya se siente mejor, ¿sí? ¿Podría bajarle un poquito sus historias de terror? A ver, Ala. Silvia, ¿qué cree que esté pasando entonces? Nadie normalmente se alivia de esa manera tan rápido. Yo no sé qué esté pasando con ella, pero hay algo muy raro. No sé exactamente lo que está pasando, pero yo me largo de aquí. ¿Qué? Así no, de fácil. No, espere, no, no. Suélteme. ¿Pero qué? No puede irse, no nos puede dejar así. Si son inteligentes, por favor, váyanse. Váyanse. Pero, a ver, espere. Usted no puede irse, no la puede dejar a mi mujer así ni a la chica aquella tampoco, ¿sí? Cuando vengan los médicos, yo la voy a reportar. Le prometo que la voy a reportar. Alan, ya. Por favor. Lo siento mucho. Amor, es que... No, Silvia, espere. ¡Ya! Mi amor, a ver. Sí, ¿qué pasa si vuelven las contracciones? Yo no sé ni siquiera qué te inyectó. Sí, espérame aquí. La voy a buscar y vuelvo. ¿Sí? Espérame. ¡Silvia! 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 ¡Alan! ¡Alan, ¿estás bien? ¡Alan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Silvia! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué la trajeron aquí? Tranquila. No voy a hacerle nada. Usted estaba ahí. ¿Qué quiere con María? Señora, el hijo que espera está en peligro. ¡Silvia! Silvia. Silvia. ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que le están robando a la clínica? Contésteme o llamo a la policía. Esto era una clínica, que ya no es más. ¿De qué está hablando? Es una pantalla. Mis jefes la usan porque ellos trafican con medicamentos robados. Ellos fueron los que inventaron todo eso de los fantasmas y las almas en pena para que no viniera la gente. ¿Qué? Espérese. ¿Y las voces? ¿Y los gritos que se escuchaban? ¿Hay más gente trabajando con usted? No, eso es solo una grabación que tengo con gritos y susurros. Pero créame que eso había funcionado muy bien hasta que ustedes llegaron. ¿Qué le inyectó a mi esposa? No. Eso puede estar tranquilo. Yo soy enfermera y nunca hubiera puesto en peligro la vida de su esposa y mucho menos la del bebé. ¿Y María? ¿Qué hizo con ella? Yo la vi salir corriendo como una loca. ¿Usted le hizo algo? A ver, después del accidente, no es normal que alguien esté así, que corra así. Lo sé, y se los dije. No es normal que alguien cure sus heridas tan rápidamente. Ella no es normal, no es humana. Alguien que es humano no puede tener la sangre tan negra. Ella está maldita.
Es una tlahuelpuche. ¿Qué? Tlahuelpuche es una mujer que necesita sangre para vivir. Una maldición que existe desde hace siglos. Ustedes no la atropellaron. Ella se aventó contra el auto cuando los olfateó. Quería alimentarse. No. Usted está loco. Ojalá. Lo cierto es que tengo que acabar con su sufrimiento. Y con el mío. ¿Me está diciendo que... quiere acabar con su vida? Lárguese de aquí, por favor. No, no puedo. Aunque quiera. Váyase. Ella es mi responsabilidad. ¡Ay, no me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡No, no me toque! Amor, ay, no me vuelvas a dejar sola aquí, ¿sí? No, mi amor. ¿Qué pasa? Esta tipa es una ladrona. ¿Qué? Sí, trafica con medicinas robadas. ¿Estás bien? Sí, no sé si ni siquiera si es enfermera o si lo que te inyectó le hizo daño al bebé o no. Ah, no, no, eso sí que no. Yo soy enfermera y fui muy buena enfermera. ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo nos encontró? No la escuches. ¿Dónde está ella? ¡No! Él lo que quiere es matar a María porque dice que no puede vivir sin sangre. Lo sabía. No es humana. María era humana. Era una niña tierna. Feliz. Hasta que esa mujer maldita la mordió. Y la convirtió en lo que ahora es. ¿Qué es esto? ¿Fantasmas, voces, gritos, ahora mujeres que chupan sangre? A ver, lo de los fantasmas sí es mentira. Pero yo estudié los signos vitales de esa mujer y según ellos, podría estar muerta. Sangra como cualquier otro, pero se cura rápidamente. Es más fuerte y rápida que cualquiera de nosotros. Por eso se aventó contra su auto. Porque olió a su esposa. Sabe que está embarazada. Deje de decir tantas tonterías, ¿sí? Ya. Traté de que no lastimara a nadie. De verdad, traté. Ella misma sufre cuando lo hace. Probé dándole sangre de animales. Eso la mantenía a raya. Pero ese maldito apetito que no se sacia con nada. Y no le da lo mismo cualquier sangre. Prefiere la de los recién nacidos. ¿Se imaginan lo que sufre, lo que siente cuando toma la vida de un bebé? Por ese maldito instinto. No quiero hacerlo de nuevo, perdón. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¡Ya! ¡Ay, van a ser! Estas contracciones son de coronación. Ya. Ahorita. Van a ser ahorita. No pueden hacer aquí. Uy. Oh. Ya. ¡Ay! ¡Van a ser! ¡Ya! Oh.
Ya sabe que viene el bebé. Ya lo olió. Alan, ya. No, le creas, mi amor, no le creas. No le hagas caso a este señor, dice cualquier cosa. No puedes negar lo que es un hecho. Sí, papá, respira, vámonos de este maldito lugar, sí, vámonos. No pueden irse, ya es muy tarde. Se hace más fuerte con la oscuridad y su apetito es más voraz. ¿Entonces no le vas a creer al señor? No. ¿Nada? No. Ay, ¿pero por qué? Pero es que María, por eso la trajimos, para que mejor se sintiera. Sí, ya sé. Bueno, lo siento. No sé, es ella o el bebé. Además... Uy. María, ¿estás bien? No quiero hacerlo. Por eso les dije que se fueran. No quiero hacerlo. Ya casi. Ya casi está aquí. Es niña. Corre, por favor. Corre. No. Será mejor que usted se esconda. ¿Escondernos? La acabamos de ver. Sí, estaba como blanca. Vámonos a esconder. Sí, vamos. No, por acá, vénganse. No sé dónde, vengan. Síganme. ¿Sí? ¿De nuevo te duele? Sí. Bueno, despacio. ¡Corre! ¡Por acá! Terminemos. Entrégamela, bebé. Entrégamela. No vas a tenerla. Por favor. Mi niña. Tengo hambre, por favor. No quieres hacer esto, mi niña. No, por favor, entrégamela. Tengo hambre. No. Nunca más. Dámela, bebé. Hazlo, por favor. No me tengo miedo. Ya no quiero. Por favor, ya no quiero. ¿Ahora me creen? ¿Por qué se fue? ¿No que su apetito es implacable? Va a regresar más tarde por ella. Es más poderosa durante la noche. No, ya. Prométeme, por favor, que no vas a dejar que le pase nada. Obvio, ¿qué vamos a hacer? Va a anochecer. Esa puerta no va a detenerla. ¿Qué? Por favor, yo puedo ayudarte. Lo he hecho antes, ¿sí? Confía en mí, por favor. Hacemos? Súbela, por favor. Hay que conseguir toallas, alcohol y tijeras o algo con que cortar el cordón umbilical. Por favor, despacito. Tranquila, respira. Sí, despacito, mi amor, despacito. Allá va. Ahí te ayudo. Espérate, despacio. Respira, confías en mí. Eso. Ay. Ven, recuéstate. Recuéstate, mi amor.
niño nació. Dije que alguna vez fui una buena enfermera. Ahí tienen a su hija sana y salva. Y muy hermosa. Por favor, ya vámonos. Sabe que el bebé nació por el olor. Viene por ella. A ver, usted le permitió alimentarse de personas, ¿sí? Y hasta quizá le ayudó. Sí. ¿Y así quiere que confiemos en usted? Yo voy a pagar en esta vida o en la otra por lo que hice. Pero esta vez estoy decidido a terminar con esto. Yo sí confío en él, Alan. Tenemos que confiar entre nosotros porque si no, no la vamos a curar. María. ¿Qué? Ella puede oler al bebé, ¿no? Sí, ni siquiera tiene que verla para encontrarla. Y más si acaba de nacer. Tengo una idea. Lo que sea, pero ya. Trae alcohol para limpiar al bebé y sí, unas toallitas. Okay. Y por favor, prométeme que tiene que sobrevivir la bebé aunque yo me muera, ¿sí? Mi amor, nadie va a morir, ¿sí? Nadie va a morir, ¿ok? ¡Entrégamela! No. Hoy termina esto, María. Dame la bebé. La única sangre que va a correr hoy es la tuya y la mía. Vamos a descansar. ¡Dámela! ¡No! ¡Corre, mi amor! ¡Corre, corre! ¡Ay! Thank you.
mi bebé. Sí, dámela. Mi amor, sí, sí. Dámela. Está bien, está bien, está bien, está bien, despacito, despacito. Está bien, eso. Váyanse. Voy a quemarla. No, pero... Váyanse, por favor, por favor. Por favor, váyanse. ¿Qué? La mordió. ¿Qué? La mordió. La mordió. Desde los días en que los pueblos originarios adoraban a sus dioses, se ha hablado de mujeres bebedoras de sangre. Algunas personas aseguran que existen hasta hoy en día y que deambulan por las noches buscando víctimas para saciar su apetito incontrolable. Estas criaturas nocturnas esperan pacientemente hasta encontrar la víctima adecuada. Esta maldición prehispánica sigue perpetuándose por generaciones y se les conoce como las Tlahuelpuchi. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.